Fundación concede unos premios que llamamos Ángel Herrera. Son premios que se dan por diversos conceptos. Entre ellos, los premios a los mejores alumnos, ¿no? Se trata de potenciar la excelencia en los estudiantes de nuestra universidad, entendiendo la excelencia no como una dinámica competitiva, malsana, porque yo creo que cada estudiante tiene unas competencias propias, es decir, yo creo que cada persona tiene unas características que le hacen irrepetible. Se trata de conseguir en la universidad que cada uno de nuestros estudiantes, alumnos y alumnas, dentro de esa irrepetibilidad, afloren lo mejor de sí mismos. Así que siempre el alumno que tienes delante es un barbecho en el que hay que sembrar, abonar, regar y luego obtener frutos. Ojalá que después de su paso por nuestra universidad, cuando desarrollen su vida profesional en los más diversos ámbitos, ese humanismo que intentamos transmitir, ellos también lo transmitan a sus clientes, a las personas con las que se desarrollan. Para mí recibir el premio fue una sorpresa muy agradable porque estoy llegando ya al final de mi etapa universitaria con los nervios que todo eso supone, la responsabilidad de decidir qué hacer el año que viene y eso fue un chute de energía de decir, vale, lo he hecho bien y seguro que en el futuro puedo hacer cosas también buenas o que me gusten tanto como me ha gustado la carrera. He pasado mucho tiempo muy bueno aquí, no solo estudiando, sino haciendo proyectos con compañeros de clase, haciendo trabajos en equipo. Y lo que más me ha gustado es que yo disfrutaba los trabajos que hacía y los proyectos que tenía. Para los estudiantes que empiezan ahora la universidad o que están ahora en la universidad, les digo, disfrutad al máximo de todos los proyectos que tengáis, porque eso es lo que te va a hacer sacarle el máximo partido. De la universidad me llevo compañeros, me llevo experiencias vitales, me llevo también muchas enseñanzas por parte de los profesores que ya no son solo contenido teórico, sino de cómo es el mundo del diseño, en mi caso, laboral. Me han enseñado muchas más cosas que solo cómo hacer mi trabajo. Este premio realmente no sabía que existía ni siquiera. Lo primero es que recibí un email del rector y digo, claro, ¿qué puede ser? Y ya cuando lo leí, que se me había otorgado el premio Ángel Herrera, pues la verdad es que una sorpresa con mucha ilusión. Ya no solo por el premio, sino por la propia voluntad de querer tener un expediente bueno, de esforzarse todo lo posible. Yo a un alumno que comience ahora la universidad, lo que le diría es que la disfrute. Al final, que la universidad es, está claro, es estudiar, es aprender, es esfuerzo, pero no es solo eso, es algo más. Al final es conocer personas, forjarte un futuro, y demás, es decir, ya es plenamente compatible. Estudiar y disfrutar la universidad se puede hacer perfectamente.